Gipuzkoak modernitatera egin behar zuen saltoa errasten dugu. Gipuzkoa eta Gipuzkoarren garapen eta ongizatean eregina izango duen azpiegitura dugu hemen jende aurrubilduko duena, distantziak murriztuko dituena. Azken finean, den onbizitza erraztuko duena. Ez dugu abiadura ezberdinetan dioan Euskadi bat nahi. Euskadi, kogarapen Parte, izan Eta hemen azten dugun azpe, ture, ori Durante esta legislatura he tenido ocasión de asistir a varias colocaciones de primeras piedras y hay quien piensa, los mejor intencionados, que son actos protocolarios sin más, y otros, seguramente no tan bien intencionados, que son actos propagandísticos y nada detrás. Y es verdad que a veces lo han sido. Yo he visto colocar primeras piedras que luego nunca han tenido segundas, pero no con este Gobierno. Para este Gobierno, colocar una primera piedra supone siempre el inicio de un proyecto que tiene detrás, entre otras cosas, una declaración solemne de principios y de objetivos. Resolver problemas, atender necesidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y da igual que la obra sea mayor o menor, siempre tienen el mismo objetivo. Yo y hoy aquí hacemos lo mismo, dar respuesta a una vieja demanda de los vecinos y vecinas de esta zona que sin duda mejorarán su calidad de vida al poder contar con un medio de transporte fiable, cómodo, seguro y sostenible. Y para ello, a escasos metros de este lugar se va a abrir la boca de acceso a la futura estación subterránea de Alza. Desde aquí, los vecinos y vecinas de este barrio van a poder viajar en tren al centro de San Sebastián y a otras zonas de Guipúzcoa, dando un salto cualitativo evidente en sus comunicaciones, enganchándose, y nunca mejor dicho, al tren del desarrollo de este territorio. Y es que mientras a lo largo de los últimos años hemos ido mejorando las infraestructuras de Euskadi, hemos ido invirtiendo en equipamientos en pueblos y ciudades, hemos ido modernizando el país. Bueno, pues también ha habido zonas aisladas del progreso colectivo, ha habido barrios como este de Alza que no han tenido esas oportunidades. Y desde luego este gobierno no quiere que esto siga ocurriendo. No queremos una Euskadi a dos velocidades. El salto a la modernidad de la sociedad vasca debe ser igual para todos. Este es un principio. ...que siempre ha practicado este Gobierno. Igualdad. Un país de diferentes, pero con derechos y oportunidades iguales. Y esto es algo en lo que avanzamos con el Metro de Donostia Aldea. Mucho más que un tren para la ciudad. Es un tren para la gente. De hecho, nuestras estimaciones hablan de que cuando esté completada toda la obra... ...todo el proyecto, más de 33 millones de usuarios al año utilizarán este tren. Es un tren vertebrador del territorio, un, ten, un tren social, pues va a dar servicio directo al 65% de la población guipuzcoana, que va a cortar distancias, que va a hacer que Guipuzcoa esté mejor conectada que nunca, que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas estén más interrelacionados que nunca. Por lo tanto, es un tren transformador de la realidad en la medida. En que va a acercar personas, va a acelerar gestiones, va a facilitar la vida de mucha gente. Este es el objetivo de esta piedra, que no es la primera ni será la última de este proyecto, porque este tren se está haciendo realidad ya. De hecho, tenemos el 25% de la obra en ejecución. Hoy empezamos el tramo Herrera-Alza. Pronto iniciaremos los trámites para licitar el tramo Alza-Pasay-Ancho. Gal, eh, Galcharaborda, que extenderá hacia el este eh, esta variante. Hemos inaugurado el tramo Fandería-Ollarzo y en octubre estará en servicio la variante Loyola-Herrera. Es decir, vamos poco a poco haciendo realidad el futuro metro de Donostialdea, al que, si se cumplen los plazos previstos, Alza estará conectado en 2015. Y esta es la demostración de que, tal y como estamos haciendo con el tren de alta velocidad, vamos tejiendo esa densa malla ferroviaria que pronto nos tendrá conectados e interrelacionados. Estamos facilitando el salto a la modernidad de Guipúzcoa y de los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Y por eso mismo tengo que decir que no se entiende la oposición numantina que desde algunos sectores con representación institucional en este territorio mantienen contra esta infraestructura y es que además no es algo exclusivo de esta obra lo estamos viendo con todos y cada uno de los grandes proyectos previstos para guipúzcoa. con la excusa de la crisis o sin ella con la excusa de la falta de ingresos están paralizando grandes obras que no solo van a mejorar de forma notable la vida de los guipuzcoanos y de las guipuzcoanas mañana sino que son generadoras de empleo y de riqueza hoy. por eso Decimos que estas cosas no se pueden parar, no se pueden abandonar, no se puede detener Guipúzcoa, no podemos permitir que los guipuzcoanos y guipuzcoanas sean apartados del progreso colectivo. Y por eso este Gobierno va a seguir apostando por este territorio de manera decidida, como por el conjunto de Euskadi. Porque, lo he dicho siempre, somos tres territorios, sí, pero un solo país. Y nuestra obligación es vertebrarlo, es cohesionar la sociedad vasca. Darle el sentido de un país que crece unido y a la misma velocidad. Y hoy lo que estamos haciendo es dar un nuevo paso para hacerlo así. Hoy iniciamos un nuevo proyecto, o mejor diría, continuamos con un proyecto que sin duda va a servir para avanzar en la calidad de vida y en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de este barrio, de esta ciudad, de este territorio. Hoy ponemos una primera piedra que, como decía al inicio, encierra una declaración solemne. Vamos a hacer un país igual para todos y para todas. Es que ricasco.